Bueno, entonces aquí ya estamos y lo que vamos a hacer es contar 1, 2, 3 nuevamente, ¿ok? Y vamos a meter nuestra hebrita por aquí, ¿ok? Y entramos con el ganchito aquí, hacemos punto deslizado, ¿ok? Y vamos a hacer una lazada. Ahora, en nuestro primer medio punto, que es este, vamos a hacer 4 macizos. Este es... Uno. Lazada, entro en el mismo espacio. 2. Uh-huh. 3. Cuatro. Ok, ahora contamos 1, 2. En el segundo espacio de mis abaniquitos vamos a hacer medio punto. Ahora hacemos lazada, entramos aquí nuevamente y haremos 4 macizitos. 1, 2, 3. Ok, ahora 1, 2, volvemos a hacer medio punto, ok, y repetimos, en donde hay medio punto hacemos abanico y en donde hay abanico hacemos medio punto hasta el final. Bien, ya llegamos casi al final del otro extremo y entonces vamos a hacer una lazadita, entramos aquí en medio y vamos a hacer nuestros 4 abaniquitos como empezamos, ¿verdad? 1, 2. Tres. Y 4. ¿Ok? ¿Y qué hacemos? Nuevamente contamos 1, 2, 3 en el tercer espacio de abajo hacia arriba. 1, 2, 3 aquí. Vamos a entrar y realizaremos un punto deslizado. ¿Ok? Entonces nuevamente vamos a cortar 10-15 centímetros y vamos a pasar por aquí. Y como ya tenemos 2 hebras, vamos a hacer un nudo. Ok, aquí. Ahora vamos a volver a usar, a contar 1, 2, 3 espacios. Ajá. Y volvemos a hacer lo que hicimos con el rojo, 3 espacios. Y volvemos a hacer lo que hicimos con el blanco. Y 3 espacios y terminamos con rojo. Ok, entonces vamos a continuar y ahorita nos vemos. Bien, para decirles cómo vamos a intercalar el rojo, yo ya avancé un poquito, pero bueno, no importa. Voy a meter mi estambre en el tercer espacio como lo hicimos anteriormente con el blanco y con el rojo. Entonces voy a avanzar hasta el 1, 2 en el segundo espacio de mi vareta. Voy a entrar aquí de mi vareta blanca, ok. Voy a jalar y voy a hacer un punto deslizado, un medio punto, perdón, ok. Entonces aquí la hebra corta
la voy a jalar de tal manera que me cierre este espacio, ¿ok? Bien, ahora vamos a ir tejiendo la hebra corta para perderla un poco. Entonces vamos a hacer una lazada y vamos a entrar en el medio punto blanco. Jalo una gasita, hago una lazada y pasamos dos, lazada y paso dos. Esta sería mi primer vareta. Entonces vamos a hacer cuatro varetas como lo hicimos anteriormente. Aquí son dos. Entro aquí. Tres. Y esta es mi cuarta vareta, ¿ok? Aquí está. Ahora me voy a recorrer al segundo espacio, uno, dos, de mi abaniquito blanco. Y vamos a hacer un medio punto. ¿Ok? Nuevamente vamos al medio punto en color blanco y ahí mismo vamos a entrar para hacer cuatro varetas de color rojo, ¿sí? Esta es mi primer vareta. Dos. Tres. Espacio aquí. Cuatro. ¿Sí? Ahora entonces vamos al segundo espacio de mi abaniquito blanco y haremos medio punto. ¿Ok? Entonces esta es la forma de integrar el rojo encima del blanco. Yo voy a avanzar hasta la orilla y ahorita nos vemos. Ahora vamos a comenzar a hacer la parte de aquí arriba. Y vamos a entrar nuevamente como lo hicimos anteriormente. Pero aquí vamos a entrar en la misma roja, en la última que trabajamos. Para poder subir un poquito. ¿Ok? Ahora voy a jalar mi estambrito. Y entramos por aquí. Y vamos a jalar. Hacemos el procedimiento anterior, que es hago una lazada por aquí. Y no importa si les quedó grande, porque acuérdense que lo ajustamos con la hebra pequeña al momento de ir trabajando. Ahora, voy a hacer una cadenita, una lazada junto a mi cadenita. Y voy a entrar en el primer punto que encuentre aquí, en la cadena, digamos, de mi medio punto. Y voy a hacer... No, es cierto, perdón. Y es el final. Bueno, voy a entrar aquí y jalo y haremos puros medios puntos. ¿Ok? Sin perder la hebra corta, porque recuerden que vamos a irla tejiendo para no tener tantas hebras y que no se nos vaya a zafar. Entonces vamos a irnos recorriendo al siguiente punto y vamos a hacer medios puntos. Y aquí voy al próximo punto y hago medio punto. Voy al próximo punto y hacemos medio punto. Y así vamos a hacer hasta llegar a la siguiente orilla para comenzar a hacer ahora los laterales. Ya llegamos al otro extremo. Entonces lo que vamos a hacer es jalar mi hebra roja anterior y vamos a montar. Bueno, antes tenemos este medio punto y aquí este punto, y vamos a hacer aquí nuestro medio punto. Ahora sí, ya estamos en este lado y vamos a hacer un medio punto. Ok, bueno, me recorro a este puntito nuevamente y voy a tratar de que todos los hilos queden en medio a la hora de hacer mi medio punto.
Ahora voy a entrar al punto final. Voy a entrar aquí. Y vamos a hacer un medio punto también. Aquí. Bien. Ahora vamos a seguir con el lateral. Y para mi lateral voy a hacer 18 cadenitas. Estas hebras cortas las vamos a quitar porque en la siguiente vuelta las vamos a tejer. Entonces recupero mi hebra larga y vamos a hacer 18 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y así como lo tengo, voy a medir si llegó ya a mi orejita o si no llegó. Esta tira la tuve que deshacer porque la había hecho muy apretada. Entonces la volví a repetir para hacerla más flojita. Entonces, si la hacen tan apretada, pues le ponen más cadenitas. Pero si la hacen flojita, pues le ponen 18. Es importante que se vayan midiendo el zapato para no cometer errores y que después tengan que deshacerlo porque no les queda. Bien, entonces se va a estirar un poco porque ahorita vamos a darle amplitud. Lo que voy a hacer es meter mi gancho por aquí. Voy a estar girando mucho, perdón, pero es que si no, no me van a ver. Meto mi gancho y paso una lazadita por aquí, ¿sí? Y esa misma lazadita la voy a llevar hasta el final con un, como si fuera un punto deslizado, ¿ok? Vamos a seguir ahora haciendo una, dos, acuérdense de no hacerlas muy apretadas, tres. Lo que hice aquí fue tejer 14 cadenitas para llegar a la parte del talón. Entonces, voy a sacar el gancho de mi trabajo y lo voy a meter en la talonera. Voy a tomar mi hebrita. La voy a jalar por acá. Y ahora voy a dejar esto en espera y voy a cortar aproximadamente 3 metros. Bien, aquí yo ya corté como 3 metros más o menos de mi estambre. Que voy a girar un poco nuevamente. Y entonces lo que voy a hacer es jalar todo hasta el final. Y con mucho cuidado para que no se les enrede. ¿Ok? Pues vamos a jalar, a jalar, a jalar. Recuerden que con cuidado. Este material que yo estoy usando se enreda muchísimo. Aunque queda muy firme. Pero lo malo es que se enreda. Pero bueno, con cuidado se puede hacer. ¿Ok? Entonces seguimos jalando hasta el final. Aquí ya se enredó, entonces lo vuelvo a jalar. Aquí está. ¿Ok? Y bueno, lo vamos a dejar así en lo que trabajamos con el color rojo para ahorita continuar. Y nos vamos a regresar. Después del rojo nos vamos a regresar con el blanco. Y pues la talonera ya va a quedar aquí atorada. Entonces ahorita vamos a trabajar con el rojo. Bien, la manera de meter el rojo es la siguiente. Vamos a hacer puros varetas, ¿ok? Vamos a hacer puras varetas. Entonces voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
3, en el tercer espacio, de abajo hacia arriba, voy a entrar y vamos a sujetar el estambre como lo hemos hecho en todas las vueltas, ¿ok? Pues aquí está, ya lo sujeté. Y mi hebra larga es esta. Entonces, aquí fíjense bien lo que vamos a hacer. Voy a tomar todas las hebras que yo tengo por aquí. Entonces, a ver, esta es la que vamos a trabajar. Estas son las que me sobraron. ¿Ok? Las agarran bien. Y vamos a comenzar a tejer. Entonces, voy a hacer una lazadita. Y voy a entrar en la primer cadena. Tengan mucho cuidado de que no se les tuerzan las cadenas para que no se vea feo nuestro trabajo, ¿ok? Bueno, entonces ya tengo mi lazada. Tomo mis cadenas y voy a entrar en la primer cadenita que tenga aquí. Hago una lazadita y vamos a hacer varetas. ¿Ok? Pues vamos a apretar la hebra corta para que no nos quede tan grande nuestro tejido. Entonces vamos a hacer lazada, me recorro al siguiente punto y vamos a hacer una vareta encima de cada cadenita. Ay, ya la boté aquí. Ahí está. Ok. Aquí está. Lazada, me recorro un espacio. Si no alcanzan a agarrar todas las hebras cortas, no se preocupen, al final las podemos quemar. Solo esto es para que quede más seguro nuestro trabajo. Bueno, aquí entonces me recorro y vamos a hacer vareta sobre cada cadena. Entonces vamos a avanzar y ahorita nos vemos. Bien, ya llegué yo al final. Y lo que vamos a hacer es cortar igual como unos 10-15 centímetros. Y lo vamos a cortar aquí. Vamos a jalar hasta tener una sola hebra. ¿Ok? Entonces, vamos a zafar esto, ¿ok? Lo vamos a dejar así. Vamos a girar, ¿ok? Bien, ya que lo tenemos así, voy a entrar en esta parte de aquí, ¿ok? Con cuidado, vamos a girar nuestro estambre que pusimos en el en la talonera, ¿ok? Entonces entramos aquí y vamos a jalar, ¿ok? Haremos una cadena para subir y vamos a apretar esta hebra corta lo más que podamos, ¿ok? Hago otra cadenita más para subir, ¿ok? Y vamos al siguiente espacio y solamente vamos a hacer puros medios puntos, ¿ok? Me recorro al próximo espacio, ¿sí? Aquí. Y hacemos medio punto, próximo espacio, medio punto. Y así lo vamos a hacer hasta llegar al inicio de nuestra tira lateral, ¿ok? Bien, entonces aquí yo ya llegué al otro extremo. Y lo que vamos a hacer es bajar esta puntita para quemarla por atrás. Entramos aquí en el
segundito espacio, en el primero o segundo, depende con qué tan pegadito lo quieran ustedes. Entonces aquí vamos a regresar un poco. Bajo el estambre, segundo espacio, entro y jalamos hasta el final. Ok, vamos a cortar aquí y jalamos acá y quedamos aquí. Ok, ahora vamos a cortar aquí y con el encendedor vamos a quemar. Vamos a aprovechar, ya que estamos acá, para de una vez quemar estos. Ok. 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 Bueno. Entonces vamos a esconder esta tira. Lo voy a hacer de este lado para que me vean. Voy a entrar aquí y voy a jalar mi hebra. Aquí. Listo. Jalamos aquí. Ok. Voy a regresar el gancho del otro lado. Y vamos a pasar por aquí. Y jalamos. Aquí. Ok. Como está un poco anudado, lo voy a cortar para poder pasar. ¿Ok? Y vamos a ir aquí al final. ¿Ok? Vamos a cortar dejando un poquito de barbita para que con mi encendedor pueda quemarlos. ¿Ok? Ok, bien, mire, ya quedó así. Ahora vamos a perfeccionar o a pulir nuestro trabajo. Aquí le cortamos, emparejamos, listo. Okay. Bien, de la misma manera que hicimos esta orilla, déjenme quitar un poco de barbitas, vamos a hacer el otro extremo. Ok, entonces voy a avanzar y ahorita nos vemos. Bien, amigos, una vez que terminamos el otro lateral, hacemos lo mismo, quemamos las orillas y pues ya están nuestras sandalias. Espero les haya gustado este tutorial y nos vemos pronto. El próximo video que vamos a mostrarles son estas sandalias que llevan más o menos el mismo proceso, pero es otro tipo de tejido. Miren, aquí se ve un poco de piel. Bueno, espero que les guste. Hasta pronto, amigos.